amigos, soy yo nuevamente, Amadriadi, aquí contigo para presentarte mi nuevo proyecto que se llama Scandinavian Decor. Es el PDF digital que lo puedes comprar en mi tienda online. Vas a recibir estos dos modelos muy graciosos en escandinavos para la Navidad o para cualquier decoración que desees hacer en casa. Lo único que tienes que hacer es comprarlo. Te vas a recibir un file digital en el cual vas a recibir un regalo digital por tu compra. Bien, entonces el primer paso que debemos hacer es imprimir nuestro PDF digital, que será algo así, bien nítido, y lo puedes calcar con una simple hoja bond A4. Como puedes ver, se puede ver el diseño y puedes calcarlo con tu lápiz. Vas, lo diseñas todo y lo calcas. Ahora, si no deseas calcarlo y te es un poco difícil, entonces puedes simplemente de frente recortarlo. Bien, vamos al siguiente paso. Bien, el siguiente paso entonces ya está recortado. Yo ya lo he calcado con el lápiz, como puedes ver. Y para que no se pierdan las piezas chiquititas, te recomiendo que uses un clip para que puedas sostener las piezas pequeñas. Aquí ya está todo cortado. Puedes ver las piecitas. Y del otro, que es del pajarito. Igualmente lo estoy sosteniendo con un clip. Bien, ahora que ya está todo recortado, como lo puedes ver, yo lo he calcado encima de un cartón reciclado que es de la caja de comida de mi gatito. Este cartón, como puedes ver, no es muy grueso, entonces es muy fácil de poder cortarlo con la tijera y le da mucho más peso. Ahora, te concilio de que en esta parte del cartón, como puedes ver, está cortado y acá también, entonces, que tengan estas verturas, líneas, te recomiendo que no dibujes en esta parte para que tu diseño no se destruya. Entonces, yo aquí ya lo he calcado y ahora solamente necesito recortarlo. Bien, ahora que lo he recortado todas las piezas, como puedes ver, la parte de atrás prosigue siendo la del cartón. Ya están todas las piezas cortaditas, entonces ahora vamos a tener que elegir cómo lo vamos a forrar. Yo tengo aquí reciclado lo que es papel brillante, papeles dorados o papeles estampados decorativos. Tú eliges qué modelo lo tienes que hacer, recordando que debes dejar una parte del diseño para que dé un ambiente de bordado, como es en el pattern. En el pattern tenemos el diseño, que es una especie como de un bordado y un bordadito en la parte del cuerpito. Igualmente es en el pajarito, son los bordados, que lo puedes bordar si deseas con hilos de algodón o simplemente pintarlo con marcadores de colores. Esto lo dejo a tu elección. Sabes que yo trabajo con materiales básicos y ya está. Entonces vamos a iniciar a darle la base. Bien, ahora he escogido estos papeles. He escogido una tira de brillante. He escogido un dorado, un talladito, un pedazo que parece de tela, es brillantito, papel de regalo, un pedazo de rojo y el papel para envolver paquetes que tiene dos lados. Este lado, que es el brillante, que no lo vamos a usar. Vamos a usar este lado, que es el opaco y que es más resaltado. Y también tengo pedazos de goma eva o foamino. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es calcar a cómo lo deseamos dibujar, cómo lo deseamos hacer. Yo estaba pensando en hacer lo que es
el cuerpo del pajarito bordado de esta manera, con el papel de regalo. Y la alita, resaltarla con este verde que le va a dar un resalte. Siempre viendo lo opuesto o lo que puede resaltar para poder hacerlo mejor. Bien, vamos entonces. Bien, ya los tengo cortados, las piecitas. Lo que deseaba explicarles es, aquí está el papel de regalo. Para calcarlo tienen que hacerlo en sus dos partes. Quiere decir que lo vamos a calcar de esta manera y a su revés. Para cuando lo peguemos, sea este lado como al revés. Entonces lo vamos a cortar. Ahora lo vamos a cortar y lo vamos a pegar con esta goma PVA, que es la más fuerte. Vamos. Vamos a usar la goma PVA para que no se haga grumo nuestro papel de regalo o papel tisú que van a usar. Por favor, usen una brochita para poder esparcir todo el PVA en el cartón. Y entonces ahora lo vamos a pegar y no va a quedar grumos. Con mucho cuidado. Si es papel de regalo delicado, tienen que tener mucho cuidadito. Igualmente con el papel de tisú. Entonces aquí lo vamos a pegar bien por todas las partes y ven que no quedó ningún grumo. Lo esparcen delicadamente con sus dedos. Entonces ahora vamos a hacerlo en la parte de atrás. Igualmente vamos a poner un poquito de PVA en todo el contorno y con la brochita vamos a esparcirlo para que no quede grumo. Sí, no hay problema si queda unos 50 mililitros, milicentímetros de, disculpe, a su alrededor para que no quede siempre el mismo, muy al ras, como se podría decir, ¿no? ¿Ven? Tiene unos 50 50 milicentímetros. Ahora sí. Lo unen bien y allí está nuestro pajarito. Ya está en sus dos partes. Vamos a dejarlo que seque para poder ponerle la alita. La ala he elegido el color plateado, que va a dar un resalte. Ahora vamos a pegarlo igualmente en todas las piezas. Bien, para la alita del pajarito, ya está lista, está sequita y podemos pegarlo a nuestro cuerpito, que le da de contraste porque es más brillante y le da un reflejo de tres dimensión, como pueden ver. Ahora, en la parte de atrás no le voy a hacer alita, le voy a poner un corazoncito de goma eva o foam. Siempre con la brochita para poder que se llene todo el foam y se pegue bien. Aquí le pongo un corazón. Bien, entonces aquí en el cuerpo de nuestro gnomo o elf sería el sombrero brillante en las dos partes y el cuerpito, que sería así, la nariz que también está pegadita y la barbita que sería en esta parte de aquí. Aquí le he puesto un corazoncito que le voy a pegar en la parte de aquí de la puntita. Y estos serían sus zapatitos. Y este es el pompón del sombrero.
que lo voy a hacer con algodón. Entonces tengo mi cajita. Esta cajita se llama la cajita primavera. Lo pueden ver el tutorial en el canal de YouTube. Está el tutorial de esta cajita. Bien, voy a utilizar un pompón del algodón para hacer la barba y la puntita del sombrero. Entonces, antes de unirlo, tenemos que hacer también la decoración. La decoración escandinavia, que eso lo vamos a hacer ahora. Entonces, un pedacito lo hacemos con nuestras manitos, lo vamos abriendo delicadamente hasta hacer el pompón. Y la barbita igualmente, lo vamos abriendo delicadamente, porque este es el algodón que está hecho en un círculo, en un pompón bien grande, ¿no? Son muy prácticos. Si no quieres usar algodón, quieres usar peluchito, quieres usar lo que tú desees, es, como sabes, yo hago con materiales básicos para dar creatividad a tu imaginación. Y aquí está la barbita. Lo que vamos a hacer ahora es igualmente con el PVA y lo vamos a esparcir con nuestra brochita para que pueda agarrarse bien por todos los sitios el algodón. Igualmente lo vamos a hacer con nuestro pompón. Vamos a dejar que seque. Vamos a cubrir bien todas las partes del cartón, que no se vea, porque es la barbita de nuestro ñomito. Igualmente vamos a hacer con el pompón. Vamos a esparcir. Con la uña lo voy a agarrar para que no se corra. Y vamos a pegar el pompón. Vamos a esperar que se seque para poder pegarlo al sombrero y al cuerpo. Ahora voy a usar marcador rojo y verde para hacer el diseño. Si ustedes desean, pueden usar plumones, colores o otros colores. El blanco no lo puedo usar porque la barba es blanca, entonces no haría contraste. Entonces vamos a hacer según nuestro diseño del pattern. Vamos a hacer primero la línea y vamos a hacer los puntos que después van a ir las hojas. Vamos a dibujar rápidamente aquí las hojitas. Porque este es un diseño escandinavo. Aquí lo puedes ver. Creo que aquí está mejor, ¿no? Lo puedes ver allí. Ahora le faltan los puntos. Entonces voy a hacerlo de color verde también en todo alrededor. Si deseas, como digo, puedes hacerlo de otro tono. Yo estoy usando estas dos tonalidades. Puedes usar lapiceros brillantes. Todo lo que desees está en tu imaginación. Bien. Entonces, aquí ya está diseñado, que irá de esta forma: el sombrero, la barbita y la naricita y el pompón. Muy gracioso, ¿verdad? Y el corazoncito por acá. Los zapatitos van a ir, las botitas aquí, y lo vamos a unir con un poquito de cuerda. Yo voy a usar este cordón yute. Si tú deseas, puedes usar otro cordoncito. Bien, vamos entonces. Para terminar, vamos a hacer los dibujos escandinavos con el marcador. Este es una goma EVA.
Si lo van a hacer con cartulina o papel blanco, entonces el diseño se va a ver mucho mejor. Pero yo lo estoy haciendo en variados materiales para que ustedes puedan ver cómo es el acabado y ustedes eligen cuál es lo que desean hacer. Siempre sosteniendo del centro para que no se mueva la florcita. Hacemos las ramitas tal como está en el modelo del digital. Bien, entonces he usado un punzón para poder hacer el huequito. Y bien, aquí está ya terminado. Como lo pueden ver, lo voy a acercar un poquito más para que lo puedan ver cómo quedó el pajarito. Ahora esto lo pueden colgar. Creo que yo lo he hecho muy largo. Este está muy largo. Atrás, como está el nudo, lo podemos arreglar y lo hacemos un poquito más cerca. No hay nada de malo. Lo cortamos un poquito y hacemos nuevamente el nudo para hacerlo un poco más cerca. A ver. Entonces quedaría algo así. Creo que ahora sí está mucho mejor. Y este de acá abajo también está muy largo. Así que lo vamos a cortar un poquito. Y lo vamos a hacer un poquito más cerca. Para que no se vea muy largo. Hacemos el nudo rápidamente. No se preocupen que todo tiene arreglo. ¿Listo? Entonces ahora sí está mejor. Si ustedes desean, le pueden poner cascabeles, lentejuelas, todo lo que esté a su fantasía. Aquí mi gnomo ya está listo. Tiene las patitas que se mueven. Le pueden poner cascabeles si es que desean. Y bueno, pues está allí con su corazoncito y todo. Y está muy alegre. Y las patitas que se mueven y el pajarito. Bien, esto es por todo por el día de hoy. Espero les haya gustado mi tutorial. No se olviden en suscribirse a mi canal, por favor. Muchas gracias a Madre Adi. Y les doy las gracias por ver este nuevo tutorial. Los moldes PDF digital encuentran en mi tienda online. Muchas gracias. ¡Chao!